Durante el fin de semana se conoció la primera encuesta que muestra a Milei ganando una elección que sería ganando la PASO, básicamente. Cuando vos pones una encuesta con todos candidatos individuales, no el Frente de Todos en su conjunto, no Juntos por el Cambio en su conjunto. Pero es la primera vez que Milei queda primero en una de las encuestas. Así es, todo, es la primera vez. Todo recontraopinable. Siempre era muy competitivo. Sí. Como siempre decimos, son encuestas. Hay que tomarlas como encuestas, las que habitualmente repasamos, desde diferentes sectores. En este caso lo que se pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que usted vote a...? Y hay una lista de unos 8 candidatos. Y en este caso es que Javier Milei termina liderando. Tenemos un 14% que seguro lo votaría, dice. Un 30% que podría llegar a votarlo. Y después tenemos un 56% que sabe o que nunca lo votaría. El rojo, para que veas, el rojo es nunca lo votaría. Exacto. A todos los candidatos que ves acá, el rojo es jamás votarías ese candidato. Y es el menos rojo de todos los de todo el resto, si te fijas, ¿eh? Sí. También es para tenerlo en cuenta. Igual tiene también un nivel de imagen. Casi todos tienen generalmente un nivel de imagen negativo en muchos casos. Bueno, Javier Milei ahí marca diferencia. Después aparece Cristina Fernández de Kirchner con 14 y 14, 28% en realidad. También está Horacio Rodríguez Larreta con un 38% entre seguro lo votaría, podría llegar a votarlo. En realidad ahí tendría que estar incluso por arriba Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich de Cristina en ese porcentaje global. Patricia Bullrich con un 32%. El propio Sergio Massa con un 33% que lo pone muy competitivo dentro de la interna del Frente de Todos, también por encima de Cristina, si te fijas en cuanto a valoración de seguro lo votaría o podría llegarlo a votar. Obviamente, cuando vos sumas, Milei no suma con nadie más. Claro. Habría que ver, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, qué pasa con Esper. Esper todavía no está decidido si va a ser candidato a gobernador o candidato a presidente. No. La semana pasada dijo, yo puedo ser candidato a presidente también. ¿Y por dónde? Y después en qué, claro, a través de qué espacio lo hace. Igual ellos, tanto Milei como Esper, tienen sus partidos. Exacto. Y sus sellos, como le dicen. Si vos empezás a sumar, acá te vas a encontrar, por supuesto, que Milei no suma. Es decir, que en lo que es Frente de Todos y Juntos por el Cambio sacan diferencia. Y ahora, prepárense de ahora en adelante para tener encuestas todos los días. Sí, vamos a tratar de repasarlas casi todos los días, porque, si es posible. Te faltan 2 meses para cerrar las listas. Falta mayo y falta junio. Insistimos. Que pasan rapidísimo. Insistimos, lo dicen las encuestas. Cuando muchas veces, porque después posteriormente el 13 de agosto van a decir, che, todas las encuestas que hablaron fallaron. Hay muchas que van a fallar. Otras que van a estar un poco más cerca, general, pero dan un panorama general. En general fallan. En general fallan, pero hay algunas cuestiones en las que coinciden casi todas. Y la verdad que las que coinciden casi todas es que Milei va a ser muy competitivo. Entonces, que gane, probablemente, no sea un escenario en las PASO, pero tal vez en un escenario, insistimos, como veníamos hablando antes, de que Juntos por el Cambio vaya con 2 candidatos una PASO, de que el Frente de Todos vaya con 2 candidatos una PASO, Milei puede ser el candidato más votado de esa...